Gracias por seguir con nosotros aquí esta noche en La Mano Limpia. Estamos hablando del tema de, de Venezuela. Eh, Ángel Sago sigue con nosotros, eh, también Negar el Granado, eh, y por otra parte José Venegas y Abelardo Izaguirre. Y ahí hemos dejado ahora para ese segmento hablar un poco de esos cambios o los que tanto se habla. A ver, ¿qué puede hacer esa asamblea? Por ejemplo... Tribunal Supremo. ¿Qué puede pasar con el Tribunal Supremo? Esa asamblea puede exigir el cambio del Tribunal Supremo entre otras cosas porque si investigan en profundidad, ese tribunal fue este, montado digamos así, electo de una forma irregular. E incluso la Presidenta del Tribunal Supremo Gladys Gutiérrez era amiga personal de Chávez Fría. Chávez Fría vivió en su apartamento en plena campaña. Por lo tanto, ella no podía ser imparcial ni ser presidenta de un Tribunal Supremo de Justicia, porque eso ya la, la relación personal con Chávez le impedía ser presidenta del tribunal. Si estos diputados este, se convierten en diputados serios, arriesgados y valientes, uh -huh. pueden cambiar el año que viene todo el país. Es verdad que lo pueden hacer. Pueden pedir referencia. ¿Ese, ese, ¿Ese condicional que has puesto es por algo? Sí, se convierte. Porque ellos a veces han tenido unas actitudes como que si ellos estuvieran en, no sé, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Ellos están en un país donde no hay problemas tan graves, donde no hay una banda de delincuentes gobernando el país. Entonces vienen y, y te tratan así como que, bueno, nosotros no vamos a ser revanchistas. Nadie está hablando de revanchismo. Yo quiero justicia. Yo quiero que exactamente en mi país vuelva a haber concordia, sí, pero eso no significa que si una persona ha asesinado o ha mandado a asesinar, entonces yo tengo que hacerme la loca para evitar que exista problemas dentro de la nación. No, yo creo que es momento en que estos diputados que han tenido la suerte de conseguir un apoyo masivo de la población se comporten como personas serias. Y asuman lo que la historia le está exigiendo en este momento. Nosotros no le estamos exigiendo en este momento que vengan y digan, ay, es que yo soy tan buena gente que me encantaría que nos lleváramos bien con cabello. No, Chico, tú no te puedes llevar bien con cabello porque cabello no se ha llevado bien con nosotros. Jamás y nos ha tratado de enemigos. Incluso tiene una serie de juicios internacionales que hay que asumir si son reales o no son reales. A ver. Eh, Negar, ¿qué, ¿qué sucede en el caso de María Corina, los inhabilitados? ¿Qué ocurre con ellos? Bien, el caso de María Corina es bien interesante. Toda vez que María Corina fue destituida de un cargo de elección popular, que eso es ilegal. Claro. Y la destituye nada más y nada ah, menos que Diosdado Cabello. Pasó con alcaldes también. Que Diosdado Cabello, uh -huh. claro, pasó con, con Escarano, y pasó con Ceballos de alguna otra forma. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Y esa pregunta me está llamando la atención desde, hace, desde el día de ayer. ¿Qué va a pasar mañana con Diosdado Cabello, que no va a tener la inmunidad parlamentaria porque no ganó ni siquiera el curul? ¿Qué va a pasar con ese Diosdado Cabello que sale de la presidencia de la Asamblea Nacional porque hay que elegir unas nuevas autoridades de la Asamblea Nacional uh -huh. después del 5 de diciembre? ¿Y esa inmunidad que lo arropaba con respecto a esas investigaciones? sea verdad o sea mentira, de narcotráfico que hay en su contra. Ah, o sea, eso, eso es algo que de alguna u otra forma llama la atención. Y lo otro que tenemos que entender es que siempre nos han tratado como si somos unos enemigos. O sea, ellos tienen muy bien planteado lo que es el arte de la guerra. Lamentablemente contra tu enemigo tú no puedes tener piedad. O sea, por más demócrata que seamos, de alguna u otra forma hay que hacer cambios radicales para poder reestructurar un país. Hablando de la asamblea, ¿quién podría ser Isaguirre el, el, el nuevo presidente? Yo pienso que por lógica, por experiencia, por el, el momento delicado, y ahí no estoy de acuerdo con Ángela, esto no es una suerte los que ganaron. Esto es una gran responsabilidad porque vamos a una etapa bastante difícil. Pienso que hay que buscar un hombre que ya tuvo experiencia en el anterior Congreso, que no es santo mi devoción, aunque soy adeco, que es Henry Ramos Alú pienso que es la persona que tiene la experiencia y el don el don histriónico de poder manejar la es asamblea que tú, eso, eso es lo que a ti te gustaría no poco. no no es lo que yo pienso es que porque es el más bien. antiguo es el que tiene si aplica uh -huh. la lógica es el que tiene es verdad Julio Borges estuvo en la asamblea uh -huh. pero no tiene el background de ejercicio en asamblea o en el antiguo Congreso claro. que era bicameral que tiene R. Ramos ¿qué puedo opinar claro <risa> <risa> yo quisiera una persona que aunque sea este cierto o falso se me presente como una persona que yo no tenga duda sobre su actuación. Uh -huh. Y yo tanto Julio Borges como el propio Ramos jalú, tengo dudas so sobre su actuación y si es cierto o no que yo llegara a acuerdo con el régimen. Uh -huh. Entonces vamos a suponer que sea mentira. Vamos a dar la posibilidad de que sea mentira. De todas maneras, este, mientras existe ese manto de duda, que no lo tengo yo, sino que lo tiene el grupo con el que yo trabajo, que por cierto, el 40% del grupo donde yo trabajo, en Petare, que es un barrio popular, votaron en contra del régimen un barrio, barrios populares. Entonces, si yo tengo esa duda y la población tiene esa duda, este, creo que no vamos a poderlo ver con simpatía y con respeto. Y en este momento nosotros necesitamos que cualquier autoridad que exista en el país sea respetada, querida y estimada por, por la población. Que, que no, uno no tenga duda de ningún tipo. Yo, no me preguntes el nombre de quién puede ser, pero personas que no tengan ese manto de duda encima. Y casualmente estos dos personajes... Hay la duda sobre su actuación con el gobierno. Quiero Y rápidamente, ¿la ley de, de amnistía para presos políticos? ¿Eso puede ser inmediato? De inmediato al 5 de enero, yo espero que de decreten la amnistía general y que, por favor, los policías y los oficiales que están presos de, por los sucesos del 11 de abril de, de, del 2002 sean liberados de inmediato, porque es increíble lo que le han hecho con su vida. Consejo Nacional Electoral. Debe ser sustituido y en forma legal, legítima y constitucional. El, el tema de un referendo, ¿se puede llamar a un referendo para acortar el mandato presidencial? Se puede llevar un referendo incluso para cambiar hasta los decretos y los acuerdos internacionales que se han realizado a, a, a espaldas de la nación. Pero pero eso tiene también que ser aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia y. Eh... Y es el primero o sea, es que mil... hay que cambiar. Eso, hay que ir primero con ese con ese Yo cambio. Sí, creo que hay que cambiarlo de inmediato. Yo uh -huh. creo que uno de los trabajos fundamentales y, y, y de inicio de esa Asamblea es cambiar el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando de alguna otra forma te pones a delimitar cuáles son las atribuciones que va a tener esta nueva Asamblea Nacional, Tienes que, de alguna u otra forma, priorizar o priorizar cuáles son las necesidades para poder llevar adelante ese, ese, ese gobierno. A ver, ¿qué, ¿qué debe ser primero? ¿La ley de amnistía o la, la, la nueva designación de los rectores del, tribu, de la, del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué debe ser primero? depurar el Tribunal Supremo de Justicia o eh, arreglar los acuerdos eh, internacionales y los convenios con estos, con estos países que se hicieron a espaldas de, de la población venezolana entonces de alguna otra forma hay que saber qué debe ser bueno, lo primero y por eso decía son los pasos ¿qué, a ¿qué, qué es más importante la deuda social moral que tenemos uh -huh. con los venezolanos o los factores políticos porque de alguna otra forma se están conjugando en una gran masa José, eh, estamos hablando un poco de interioridades de, de Venezuela... ...soyendo sí. más con ellos, no, pero quiero saber tu punto de vista. Me, esto lo, esto de, de tomar a la oposición, creer que Suecia este es el mecanismo es igual... ...porque el manejo de la manipulación sobre la población y sobre la oposición es idéntico. ¿Cómo lo veo yo? Maduro no está muerto, esto es clave, está herido. Un león herido es peligrosísimo. Y sigue siendo el presidente. Sigue siendo presidente, tiene muchos resortes del poder. Entonces, esto marca de alguna manera la velocidad de esta oposición... Y cuán decidida debe estar. Si empieza el discurso este de la corrección política, es sumamente peligroso. Entonces, me parece a mí que es muy importante lo que esta asamblea haga al principio para desmembrar el poder de Maduro. Porque lo que va a hacer, si estuviera en su lugar, la lógica, lo que debe estar pensando en este momento es cómo hago para dividir a esta oposición, que tiene forma porque claro. no, es de una, eh, no es una oposición homogénea, digamos, ¿no? Así que ante ese objetivo la oposición lo que tiene que hacer es avanzar un paso muy veloz. Hablando de eh, mencionaba anteriormente que había sido parte de la constituyente, ¿se puede convocar una constituyente? Sí, sí se puede convocar. Por eso tiene que ir a referendo. De, de paso todavía si no tiene vale que ir la a pena. Referendo sí para tiene eso, que ir a ¿no? referendo, claro. pero no vale la pena porque esta constitución que está aquí si no la violaran como la han violado. sería perfecta para que el país avanzara este, legal eh, en desarrollo. Esta constitución no establece el socialismo, establece que nosotros somos capitalistas. Esta constitución permite una serie de cosas y de defensa de los derechos humanos que que, bueno, que ha sido violada. Mira, no la violaron, la han pisoteado completamente. Entonces el problema no es la constitución. ¿Sabes quién piensa igual que tú con relación a esa constitución, uh -huh. Maduro? Vamos a ver lo que dijo de la constitución. Bueno, que la ejerza. <laughs> con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela, ha triunfado la constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el Poder Electoral. Mira, perdón, ¿sabes que incluso eso sí me lo puede decir aquí el compañero? Tú sabes que hasta no es constitucional, no parece la elección de Silvia Flores. No tienes que vivir cuatro años consecutivos en el sitio. Bueno, ella ha sido electa en un, en un estado donde no sé si ha ido de vacaciones. Sí, los fraudes, volvemos. es lo a... mismo. Los o fraudes sea, la no vienen violada. del día de ayer, vienen, con, vienen sistematizados con anterioridad. Ahora, de acuerdo a lo que decía y la pregunta de Ángela... Eh, la quiero responder desde el punto de vista legal. Es una constitución moderna y progresista, definitivamente, en su concepción, pero que lamentablemente se volvió anacrónica y obsoleta, una obsolescencia que tuvo, porque se modificó, el espíritu del constituyente fue violado, y se modificó dejando lo que es la democracia, la alternancia a un lado para tener lo que es la reelección indefinida. Y eso es lo que ha hecho más perversa a esa constitución que no es mala, porque vuelvo a decir, es progresista y moderna, con, donde existe de alguna otra forma la tutelación de los derechos humanos, que están ahí preservados desde el punto de vista constitucional. Es que lamentablemente los gobernantes hicieron de ella un traje a su medida para mantenerse y perpetuarse en el poder. Pues nada, gracias eh, a José, José Venegas. Te voy a invitar próximamente para hablar del el día que toma posesión Macri en, en, en Ay, Argentina. El día 10, ¿no? jueves, jueves, sí. jueves, jueves. Jueves 10. Eh, vamos mm. a hablar aquí en el programa de eso. Muchísimas gracias, José. Eh, el resto de los invitados se quedan para el próximo segmento. Se va a sumar también la, la juventud. Parte de lo que es eh, la juventud va a estar con nosotros más adelante en el programa como representación, Gustavo Urich, el coordinador general del voto joven en el exterior, que estuvo ayer también como parte de nuestra cobertura especial. La pausa y volver.